Ahul. Hoy estamos aquí para hablar sobre un mineral muy especial, cuyo nombre es la dolomita. Está compuesto sobre todo de magnesio y calcio y ahora se está poniendo muy de moda en el mundo medicinal, utilizándose en polvo y en pastillas, ya que son unos buenos minerales que demanda el cuerpo. Y este lo vamos a utilizar también para alteraciones estomacales. También es muy buena porque tiene propiedades antiinflamatorias, calmantes, alcalinizantes, descongestiona para las quemaduras. Por eso también se utiliza mucho en polvo, como dije antes. Y también yo lo recomiendo utilizar para las limpiezas de la cara y para limpiar los poros. También vamos a utilizarlo mezclado con barro, arcilla verde. Y lo que vamos a hacer es tener cuidado con los ojos y con las mucosas, pero limpia todos los poros. Es muy buena también para las manchas, para los espinos, para los granos y, como ya dijimos antes, para las quemaduras del sol. Aquí los tenemos de varias formas así pulidos, son preciosos. Tengo desde dolomitas marrones a dolomitas rojas. Pasan los colores blanco y rojo. Esta, por ejemplo, es una dolomita marrón. Chiquitita tenemos aquí. También recomiendo mucho el contacto con las piedras, pues las piedras no solo es tenerlas y tenerlas ahí apartadas, sino tenerlas en la mano y ver, ¿sabes?, con el peso, la temperatura, e ir un poco conectando con la energía de las piedras y a la hora de programarlas y todo, de limpiarlas, siempre también al tacto humano todos los días o todos los días que se pueda, ¿sabes?, tenerla en contacto, por lo menos para estas cosas, que también es una piedra muy buena y muy recomendada para aquellas personas que hacen deporte, para la gente que va al gimnasio, ya que es buena para el crecimiento muscular, para sacar masa muscular, para todos aquellos deportistas. También combate la fatiga y la rigidez muscular. Así que por eso también la recomiendo llevarla en un saquito, en un bolsillo, cuando se vaya a entrenar al gimnasio o cuando se practique, yo qué sé, bicicleta o lo que sea, pues llevarla contigo. Aquí también tenemos unas variedades en bruto. Aquí no sé si se apreciará porque la verdad que es una piedra que al sol brilla todavía mucho más, una pasada. Aquí la tenemos, una dolomita roja en bruto. Es increíble la energía que tiene. Por eso yo lo que les recomiendo es tener mucho tacto con las piedras, paciencia, respiraciones lentas, ver lo que se va sugiriendo. Después de un rato, ¿sabes?, de tenerla en la mano, el peso incluso va cambiando. Yo la verdad es que me gustaría que abajo, si alguien se dedica a pasar más tiempo con las piedras, a tenerlas sobre la piel, sobre la mano, que comentara sus experiencias, a ver si podemos coincidir en eso. Aquí tenemos también una dolomita en bruto, con pirita. Aquí podemos observar las rayas, que es una característica bastante conocida en esta piedra. Aquí la podemos ver también pulida en forma de bola. Una pasada de piedra. Aquí la tenemos en forma de huevo. Ya explicaremos ahora dentro de poco, sobre todo hablaremos sobre el poder de las esferas y el poder de los huevos, también lo nombraremos próximamente. Y después también queríamos hablar sobre un pequeño... Ah, antes a nombrar también que es una piedra que recomiendo también utilizar junto al romero para la caída del cabello, para el crecimiento del mismo también. Para la caspa. Y lo que vamos a hacer es una infusión con el romero, un poquito menos que esto, si quieren, la mitad de la cantidad que tenemos aquí, y haremos una infusión grande en un caldero y lo meteremos en una botella, y después de bañarnos siempre nos lo aplicaremos a la vez que haremos un masaje. Utilizaremos también, vamos a decir también, un pequeño ritual que vamos a hacer, por ejemplo, con seis dolomitas que dejaremos al pie de una palmera, que sean a poder ser blancas y rojas. Y también vamos a dejar una manzana roja que vamos a partir. Aquí tenemos una. Que vamos a partir en 6 trozos, en 6 pedazos. Y lo vamos a rellenar con, ¿sabes?, a echar por encima una cantidad abundante de miel. Y vamos a pedirle 6 veces el deseo frente a esa palmera. Y vamos a darle 6 veces las gracias. Y también es esta, como estaba hablando antes, es una piedra también de la creatividad, de la salud y de la belleza. Es buena para quitar los desbloqueos. También la asocian mucho con el chakra corona. Contiene la vitamina D3, es buena para la absorción del calcio. Y también es utilizada en la medicina china, en los famosos polvos asiáticos. Así que es una piedra increíble y yo les recomiendo que la utilicen. Y por si no, nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes
y buenas noches.